Yo no creo haber hecho nada malo esta mañana. Me parecieron todos muy nerviosos. Iban y venían por los pasillos, esquivándose unos a otros. Ella le gritaba a su suegra, la abuela y los dos niños con las manos llenas de cosas. La pequeña memiga chocó conmigo dos o tres veces. Yo le miraba los ojos, porque es la mejor manera que tengo de entenderlos. Los ojos y las manos. El resto del cuerpo ellos lo saben dominar, y si se lo proponen, pueden engañarte y engañarse entre sí, pero las manos y los ojos no. Sin embargo, esta mañana mi pequeña ni me quería mirar. Solamente después de ir detrás de ella por mucho tiempo, me dijo: ¡Ya déjame! ¡No me ponga nerviosa! ¿No ves que vamos de paseo y no están listas las maletas? Pero no me tocó ni me miró. Yo, para no molestar, me fui a mi rincón y me hice el dormido. A mí también me ilusionaba el viaje. No sabía con certeza qué habían elegido. Les había oído hablar días del mar y de la montaña. Pero comprendo que en las vacaciones, y más en estas que son más largas que las otras dos, mi pequeño y yo la pasaremos bien, estemos donde estemos. Tardaron 3 horas en iniciar la marcha. Fueron bajando las maletas al coche, los paquetes, la comida que olía a Gloria y los envoltorios del último momento. Yo necesitaba correr de arriba abajo, pero me aguanté. Cuando fueron a cerrar la puerta, eché de menos mi manta. Entré en su busca, me senté sobre ella, pero él me llamó muy enfadado y no tuve más remedio que hacerle caso. Mientras bajaba, caí en la cuenta de que al lugar al que fuéramos, allí habría otra manta. Ellos siempre tienen razón. Era difícil caber en aquel coche. Los 3 mayores, mi pequeña, su hermano y yo. Tan cargado de bultos. Bueno, pero... Estábamos bien. Todos apretados. Yo me acurruqué atrás, bajo los pies de los niños. La madre se sentó en un extremo, que suele ser su sitio, y no decía nada. Solo miraba las calles y las calles, y la luz, que era muy fuerte a través del cristal. Los niños peleaban por cualquier pretexto. Seguían muy nerviosos. Yo sufrí patadas, pero sabía que no iban a durar mucho, porque era solamente el principio de las vacaciones. Cuando de pronto el niño le dio un golpazo a mi pequeña, yo le lamí, en cambio, las piernas con cariño, pero ella me dio un manotazo, como si la culpa hubiera sido mía.
Yo la miré para ver si sus ojos decían lo contrario. Pero ella, es decir, mi pequeña, no me miraba. Fue cuando ya habíamos perdido de vista la ciudad. Al rato se echó a un lado y paró el coche. Su madre no decía nada. Antes había empezado a decir algo, pero lo cortó con muy malos modales. Los niños tampoco decían nada. Él bajó del coche y cerró de un portazo. Le dio la vuelta, abrió la puerta al lado de los niños y me agarró del collar. Yo no entendí, quizás quería que orinara, pero ya yo había hecho en un árbol mientras cargaba y disponía los bultos. Empujó con violencia la puerta y volvió a sentarse al volante. Oí el ruido del motor. Alcé las manos desde la ventanilla y me apoyé en el cristal. Detrás de él vi la cara de mi pequeña. Tenía los ojos muy redondos, le temblaban los labios. El coche arrancó y yo caí en bruces. Corrí tras él, porque no se daban cuenta de que yo no estaba adentro. Pero aceleró tan rápido que tuve que detenerme cuando ya el corazón se me salía por la boca. Me aparté porque un coche en dirección contraria casi me arrolla. ¡Oh! ¡Estúpido perro! ¡Fuera del camino! Me eché a un lado, a esperar y esperar, porque estoy seguro de que volverán por mí. Tanto miraba la dirección de los desaparecidos que me distraje. Y un coche negro no pudo evitar atropellarme. ¡Un perro en la calle! ¡Da vuelta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No puedo frenar! Oye, baja y ve a ver qué le pasó al perro. ¿Estás loco? ¿Qué pasa si nos agarra la policía? Ya tenemos que ir. Deberíamos irnos. Tienes razón. Vamos. Aquí estoy. No puedo moverme. Primero porque espero que vuelvan a este mismo sitio en el que me dejaron. Segundo, porque no consigo mover una pata. Quizá el golpe del coche negro no fue tan poca cosa como creí. Me duele mucho la pata. Me duele todo. Pronto vendrá mi pequeña y me acariciará y me mirará los ojos y las manos de mi pequeña. Nunca serán capaces de engañarme. Aquí estaré. Pero si siquiera tuviera un poco de agua, hace tanto calor y tengo tanto sueño. No, no me puedo dormir. Tengo que estar despierto cuando lleguen. Las personas pasan. Pero solo Mopsel. Me siento más solo que nadie en este mundo.